Bienvenidos a un nuevo video de American Truck Simulator. Y el día de hoy no vamos a llevar una carga cualquiera, sino vamos a llevar una casa rodante. Así que aquí hay que poner mucha atención porque algo que hagamos mal nos cancela la misión. Así que vamos a darle. Esperamos que salgan nuestras escoltas. Ahí va nuestra policía. Tenemos que seguir al policía porque él nos va a ir abriendo el camino, amigos. Así que no tenemos que preocuparnos por las luces en rojo, ni los stops, ni nada. Tenemos que seguir. Solamente seguir al policía y es todo. Tenemos que abrirnos porque tenemos una carga muy amplia atrás, amigos. Vamos, amigos. Llevamos escolta el día de hoy, así que no hay que preocuparnos por nada. Y por cierto, se me había olvidado decirles que este camión también es un mod, es un Freightliner. No viene en el juego, tuve que descargar el mod y ya instalarlo en el juego, pero es marca diferente a lo que se ve aquí en el juego, porque aquí en el juego solamente hay marcas, la marca es Peterbilt y no recuerdo cuál es la otra, pero a ver si me recuerdo otra les digo, pero no me acuerdo cuál es Peterbilt y la otra es, no me recuerdo, amigos, a ver si ahorita me recuerdo, no me recuerdo. Ya me acuerdo, Peterbilt y Kenworth. Todas esas dos marcas, las únicas marcas que están en el juego. Pero este Freightliner es un mod, no está en el juego. O sea, tienen que descargarlo e instalarlo ustedes. Aquí voy a tratar de conseguir agarrar el link y dejarlo abajo en la descripción para que si ustedes gustan pueden ir y descargar el camión. La verdad, sí, suena bien, es un camión ya de los antiguos, pero la verdad a mí me gusta cómo se mira, o sea, se mira bien. Bueno, para que lo puedan ver bien. Este freno de motor, amigos, escúchenlo. Suena bien, la verdad. Me gusta cómo suena, suena bien. Vamos a la cámara interior. Podemos ver al Highway Patrol que nos viene escoltando. Podemos ver que las carreteras las cerraron también para que sea más fácil para nosotros el poder maniobrar esta carga que tenemos, ya que es muy amplia. Pueden ver ahí en el retrovisor que sale mucho en la carretera, ya que también traemos un autopiloto en la parte de atrás. Ahorita en un momento se los muestro, a ver si se alcanza a ver la camioneta que viene atrás de nosotros escoltándonos para que los carros sepan que venimos sobrecargados. Así que vamos a aprovechar aquí a ver si se alcanza a ver. Ahí
Acá atrás viene, amigo, esa camioneta blanca nos viene escoltando a nosotros. Y podemos ver, ahí está una RAM que está también tapando el camino, las entradas, para que los camiones, no, coches o cualquier cosa que quieran meterse, no se meta hasta que nosotros pasemos, amigos. Así que por el momento vamos a ver qué tiempo nos falta para llegar a nuestro destino. Nos falta 1 hora con 41 minutos, amigos. Poco, no falta mucho. Quitemos el mapa, ya que no lo necesitamos mucho, porque pues traemos a un guía que es nuestro autopiloto. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Tienen el ganado a la mano derecha, amigos, ¿sí? También las tienen cercadas para que no se brinquen a la carretera y causen un accidente. Vamos a acelerar un poquito más para no ir tan atrás de nuestro autopiloto. Hay que tomar en cuenta también, amigos, que al llevar cargas así grandes debemos de ir a un límite menor, ya que pues si chocamos al compañero de enfrente, pues la misión se nos cancela. Igual si nos echamos para atrás y le pegamos al amigo de atrás, también se nos cancela la carga. Así que pues hay que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y no ir ni tan cerca ni tan lejos del de enfrente, ya que se puede frenar y choque y cancelan la entrega. Así que hay que poner mucha atención en eso, amigos. Bueno, amigos, estamos a 1 hora de llegar a nuestro destino. Y a ver cómo nos acomodamos o cómo, dónde nos va a tocar entregarla, ya que a veces no sabemos cómo va a estar el lugar, si va a estar fácil para, va a haber espacio para acomodar bien el camión y dejar entregar la carga, o cómo le vamos a hacer, amigos. Así que vamos a ver cómo nos va entregando esta carga.
Y bueno, amigos, vamos a tomar esta salida que nos va a llevar hacia, te le digo dónde, hacia, no alcanza a ver, hacia Fresno. Así que vamos a ver cómo nos va aquí. Hay que hacer una vuelta hacia mano izquierda. Tener cuidado en la parte de atrás. Hay que abrirnos lo más que podamos para... para no pegarle ahí a nuestros compañeros. También aquí, igual aquí, nos abrimos lo más que podamos para no dañar la trailer, amigos. Bueno, al parecer ya estamos cerca y podemos ver en el GPS que nos marca la banderita de que ya estamos a punto de llegar. Así que a ver cómo, qué tan difícil está, pues. Ahora sí que poner la carga donde la necesiten. Así que vamos a ver. Freno de motor, freno de motor. Pues aquí mero, aquí mero, aquí mero es. A parar porque nuestro amigo tiene que cerrar la carretera primero. Y hemos llegado a Huron. Está nuestro amigo el policía echando la seña donde quiere la entrega. Quimero, vamos a sacar la cámara de por fuera. Nos acomodamos bien, amigos. Ahí está. Tantito, echamos tantito para atrás. Ponemos freno de emergencia. Y ahora sí, a descargar, amigos. Entrega fue excelente, nada mal, no hubo daños, no hubo penalización, todo bien. Ahora sí, a continuar, amigos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.